Bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy continuamos con otro video más de decoraciones navideñas y muchísimas gracias porque me hicieron muy lindos comentarios aquí acerca de este rincón que creamos. Pero quería contarles que hice un cambio con la faldita porque entre mis cosas encontré esta falda roja con el peluche en la parte de afuera. Yo lo tengo desde hace mucho tiempo, pero en realidad no había destapado esta caja, así que mira cómo quedó de bello. Otro cambiecito pequeño, porque ustedes me comentaron que el tronco estaba muy solito, que le pusiera algo encima, y sí, pues tengo animalitos o cualquier otra decoración que le puedo poner, pero como el tronco lo queremos para sentarnos o para tomarnos fotos, entonces preferí decorarlo alrededor. Le voy a poner esta cinta. Y encontré este pajarito con esa rama ahí en la tienda del Dollar Tree y me pareció tan hermoso, entonces se lo voy a poner por acá por el frente. Y mira, sí, se ve más bello. Muchísimas gracias a todas las personas por todas las sugerencias. Ahora sí, amigos, vamos a continuar. En la parte de arriba de la chimenea yo tengo un cuadro de color azul, entonces lo vamos a quitar para poner este otro cuadro. Lo hicimos aquí el año pasado, es un mosaico de espejos en forma de arbolito o de pino. Yo les dejaré ese video aquí arriba o usualmente los dejo al final por si tú quieres hacerlo. Es una decoración muy linda y muy elegante. El año pasado yo puse este cuadro solo, pero este año quiero agregarle algo al cuadro. Entonces compré unas ramitas verdes en la tienda del Dollar Tree y las corté en diferentes tamaños. Después, usando un alambre, las amarré todas y les puse esferas de color rojo y color plateado, y al final le puse un moño. Me encantan estos tipos de decoración porque los puedes usar no solamente para estos cuadros, sino para un marco de una puerta, para un espejo o sino para una ventana. Ahora, amigos, vamos a hacer un DIY express. Quiero hacer una guirnalda rústica moderna. Para esto voy a reusar una guirnalda que hicimos hace 2 años aquí en el canal, pero aquella era un poquitico más elegante. Entonces, estas ramas son de la tienda de Dollar Tree y lo que hice fue ponerlas unidas entre ellas con un alambre. Después tomé unas piñitas de pino y las nevé con pegamento y después poniéndolas en la nieve. Esto es muy fácil de hacer. Yo hice 6 de ellas. Enseguida tomé esferas de diferentes tamaños y diferente color, voy a usar rojo y plateado, una de ellas es grande y si ustedes se acuerdan cuando hicimos el racimo de uvas, lo hice de la misma manera, haciendo racimitos de A2 y de A4 y las uní todas con alambre. Usando el mismo alambre puse encima de la guirnalda verde la guirnalda pequeña de esferas. Enseguida tomé las piñitas, como había hecho 6 de ellas, entonces voy a poner 3 a un lado y 3 al otro, pegándolas con la silicona caliente. Bueno, mira cómo quedó de bella. Entonces la voy a poner aquí en la orillita, pero este año no dejé la guirnalda como colgando a los lados, sino que la dejé justo casi a la orilla. Voy a ponerle a la guirnalda estas lucecitas que son de como de alambre. Solo se ve la lucecita y son LED, son unas luces LED. Lo que yo realmente quiero es que se vea por acá, por el frente. Eso, gracias, mi amor. Porque esto de noche se ve bello. Ustedes tienen uno asistente así como él. Mira. De todas maneras, yo se los enseño de noche para que ustedes vean qué lindo se ve. En la parte de atrás de la guirnalda voy a poner este bloque de madera que me hizo mi esposo porque quiero darle altura a lo que voy a poner ahí atrás. Pondré 2 candelabros, uno a cada lado. Estos candelabros yo los encontré uno en la tienda de Ross y el otro en Home Goods. Y las velitas son de la tienda de Ross. Pondré a un lado del candelabro este otro, este también es de Ross, pero ya tengo tiempo con él, yo lo usé el año pasado en el baño y tiene una lucecita muy linda. Y a este lado, de la misma manera, pongo un truquito para darle la altura. Ahora el candelabro del mismo jarrón y la misma velita, lo único que este jarrón es un poquito más largo, más grande. Como quería darle el toque elegante, pero también rústico, encontré esta estrella
que es hecha de puros palitos. Este es de la tienda Rose. Originalmente ellas costaban $12, pero esta estaba por $7.99. No sé por qué, yo la vi a ver si tenía algo malo, algo dañado, y no, estaba buena, así que me gustó muchísimo para acá. Y en realidad este es para colgarlo, pero no le voy a quitar esta parte. Ahora para este lado voy a poner unas mediecitas. Estas también ya las tengo hace tiempo. Y voy a ponerlas regaditas todas acá. Estoy usando un tape que no daña la superficie. Es un Comat Strip. Esta media fue la única que compré este año porque como estaba usando el estampado de cuadritos, me pareció muy linda. Y es de la tienda Rose, costó $7.99. Para esta área, amigos, yo quería usar como un botecito o balde de metal y fui a verlos a Michaels y la verdad que están un poco caros, así que con mi esposo se nos ocurrió la idea de usar un bote vacío de pintura y lo pintamos de color gris, dándole brochazos de arriba hacia abajo porque queríamos darle la terminación como viejita, como rústica. Le pusimos color gris y después mi esposo le dio unos brochazos muy suavemente de color blanco. Y mira qué bella, mira cómo quedó de preciosa sin pagar absolutamente nada porque ya teníamos las pinturas. Entonces las voy a poner aquí en esta esquinita y allí mismo pondré esta leña que la compré en una tienda de Navidad china aquí en Miami. Creo que pagué como $3 por ellas, pero me encantaron porque tienen como si fuera hielo. Para lo siguiente vamos a hacer rápidamente un DIY. Yo compré un árbol de Navidad en la tienda del Dollar Tree, pero usualmente estos arbolitos vienen con un verde así como muy feíto. Entonces lo que hice fue pintarlo con pintura de aerosol en las partes así como de las puntas y en las ramitas, todo alrededor. Después entonces tomé pegamento y un poco de nieve y lo fui untando también, pegándolo así como hicimos con las piñitas de pino. Y mira qué precioso quedó, ya le dio un look más bonito. Entonces ese lo voy a poner aquí en el medio, junto con esta otra leña que también la compré ahí mismo en la tienda de Navidad china. También lo pondré así como a un ladito. Este es otra ramita, otro arbolito y tiene la terminación así como si fuera un tronco, muy linda. Esta la compré en Ross, pero hace ya tiempo, no me acuerdo cuánto pagué por ella. La pondré acá a un lado, junto con este otro tronco que también es de ahí, de ese lugar, y tiene un búho en la parte de adentro. Eso me pareció muy curioso y muy lindo. Para este lado izquierdo de la chimenea pondré estos patines de hielo. Estos los compré en el Dollar Spot de Target por $5 hace como unos 3 años, pero originalmente venían con unos cordones de color plateado. Me encantan las decoraciones que sean así como colores neutros porque puedes cambiarle. Si el otro año quiero decorar de color amarillo o verde, ya le cambio solamente el cordoncito y queda lo más de lindo. Entonces los voy a poner así como tirados, como cuando los muchachos llegan a casa y dejan los zapatos por ahí tirados. Entonces los pondré aquí en la esquina.
Algo chévere que pueden usar, amigos, son estos proyectores que son LED, no gastan tanta energía y ellos vienen en diferentes figuras, diferentes colores. Yo les dejo de todas maneras el enlace, yo los compré por Amazon, pero tienen diferentes figuras como un muñeco de nieve, Santa Claus, o si tú quieres estrellas. Bueno, aquí ya tiene infinidad de cosas dependiendo de lo que a ti te gusta. Estos no gastan tanta energía y lo puedes usar afuera de la casa o adentro. Y los puedes dejar estáticos o si no, les puedes dar movimiento y también puedes darles diferentes colores. Bueno amigos, espero que te hayan gustado muchísimo todas las ideas. Recuerda antes de irte regalarme un like y también voy a estar sacando el video de cómo vamos a decorar la sala, así que no te lo pierdas. Besitos a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! So